Bueno, Darío, puedes comentarme primero. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos en tu casa. Puedes comentarme primero de ese evento, va a ser el 26 en las Juntas, 26 de enero, en plena etapa veraniega. Una linda propuesta también para la gente que se quiera acercar. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, le comento que ahora el 26 de enero se está organizando una carrera, un evento de BMX, de skate y descenso en un mega evento de bicicletas que tenemos en las Juntas. Y bueno, estamos con toda la ficha a fondo, que vienen chicos de Tucumán, de La Rioja, o sea, más allá que una villa veraniega, y el año pasado se hizo y estuvo muy lindo, así que vienen mis amigos cegados, a disfrutar la bicicleta, que es lo mejor. A disfrutar también los circuitos que da Catamarca, ¿no? Que tiene Catamarca. Claro, los circuitos que tienen Catamarca, lo mejor, y sí tiene mucho atractivo, que atraen los chicos de La Rioja, de Córdoba. Cuando hacemos carrera, gracias a Dios, tenemos mucha convocatoria y muchos pilotos acá corriendo. ¿En qué va a consistir la competencia? Bueno, consiste en dos bajadas de en bici, en una bicicleta de descenso, que la mejor de dos bajadas se toma el tiempo. Y al finalizar el evento se toma diferentes categorías, y se divide en tiempo general también, y bueno, ahí va saliendo la premiación. Bueno, Darío, ¿cómo pueden hacer para inscribirse? ¿Hay un contacto que quieras dejar? En la Municipalidad de la Junta, en el flyer de la Municipalidad de la Junta, salen todos los eventos que va a salir, aparte del descenso, del escape, del BMX. Va a haber todo eso en la plena Municipalidad de la Junta, en el flyer de la Municipalidad. Bueno, a ver, ahora preguntarte también de... Bueno, en febrero comienza nuevamente el Campeonato Argentino de descenso. Va a ser lejito, ¿no? Bariloche, hay que viajar, ¿no? Sí, es lejos, hay que empezar el campeonato del campeonato de descenso en pleno Bariloche, así que el 8 de febrero, y estamos acá metiéndole ficha para poder llegar, porque por ejemplo el año pasado tuve un buen rendimiento a nivel argentino y quiero ver si puedo seguir el nivel y no decaer y seguir disfrutando de la bici y de seguir representando a Catamarca. Gracias a Dios vengo andando bien y soy conocido entre todos en el NOA por el rendimiento que tengo, y bueno, así estamos metiéndole ficha. Cuesta mucho, ¿no? Y sí, es muy costoso el deporte, muy costoso el traslado, muy costoso todo, pero bueno, sinceramente se labura para disfrutar lo que se hace, si no uno se vuelve loco. Laburar y laburar sin no tener nada que disfrutar es medio al vicio. ¿Qué se necesita para viajar? Y lo que se necesita, por ejemplo, para viajar, me invitaron a mí unos amigos de Córdoba, si puede, se puede, vale, de combustible, plata, lo que se pueda ayudar es beneficioso, porque es un gasto muy, muy caro irse hasta allá, una distancia enorme, enorme. Pero bueno, es muy lindo, puedes seguir y puedes disfrutar y seguir representando a Catamarca. Por ejemplo, el año pasado me pude ir, que fue en San Martín de los Andes, y bueno, estuve andando muy bien, y en el momento de carrera me falló la bici y bueno, quedé a pie. Pero bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por todo, que estén bien. Entrego mi voz.